Mauricio, por favor, que llegó tu mamá con una compra. Ni te mortifiques, porque para lo que pude comprar, solamente queso y pan para hoy. Hace un tiempo uno compraba con 50 bolívares para toda la semana. Sí, pero pareciera que estos tiempos, mijito, no volverán. Mira, y entre otras cosas, ¿a ti no te vienen a buscar? Bueno, ya deben venir por ahí. Ah, ok. Mami, ¿necesitas ayuda? No, mi amor, yo todo lo guardé, está... no pesaba mucho. Ah, ok. Mira, papá. Dime. Los muchachos del grupo llamaron. Dijeron que se van a tardar un poquito en llegar, pero que ya vienen en camino, que disculpes la molestia. Ok, papá, está bien. Bueno, yo me voy hacia donde están los vecinos, pero voy a estar pendiente de cuando llegue el grupo. Ok. Mauricio, no se te olvide el antibacterial. ¡Hey, mami! Espere, ¿jugamos una partidita? Bueno, si quieres. ¿De qué no te vienes a buscar, pues? Bueno, pero Mauricio dijo que iban a tardar. Vamos a darle una partidita rapidito ahí. Ah, bueno. Pero mire, y aparte de eso, me preocupa salir así que te veo tan pensativa. ¿Qué te pasa? Bueno, pensando que esto como está y ahora vienen unas elecciones que uno no sabe que ni siquiera por quién votar. No sé, me tiene preocupada las elecciones estas. Bueno, chica, yo te digo sinceramente, yo no me voy a preocupar. Yo no soy candidato, tampoco sé ni quiénes son los candidatos. Todavía falta algo de tiempo. Ya uno... ¿Quién cree ahorita el político? Se ganan un cargo por un voto y después renuncian, se cambian de partido, se van para allá, se vienen para acá. Y lo que hacen es embaucar a los que votaron por ellos. Entonces yo por ahorita ni me preocupo. Para adelante. Así que vamos a jugar tranquilo, no te pongas a pensar en eso. ¿Y cómo te fue por la calle? Bueno, si supieras. Me vine como con cierta... ¿qué sé yo? Preocupación. Porque así como están las cosas, pues, hoy pasé una experiencia desagradable, sobre todo para uno que está acostumbrado a extender una mano cuando alguien lo necesita. ¿Qué pasó? Cuando estaba comprando, se acercó un muchacho, ¿no? Un poquito más joven que Mauricio Andrés. Me pasó que un muchachito me pidió que si no tenía algo para comer. Y yo nomás que me puse a pensar si lo que tenía era nada más que para lo que compré. ¿Cómo ayuda uno a esos muchachos o a una persona a quitarse esa costumbre que tiene el venezolano de tender una mano? Si uno ya no tiene siquiera sino para uno mismo, para uno solo. La verdad es que es lamentable. Da mucha tristeza de verdad. Que haya tanta gente necesitando, tantos muchachos buscando comida y uno no puede ayudar. Es que como que nos obligan a ser egoístas, que eso no es la manera de ser nuestra. Se queda uno como un egoísta.
las cosas son ciertas, pareciera que se va a ir la luz. Agua, lluvia y se va la luz. Por si acaso, ya yo puse los tobos allá arriba para recoger agua. ¿Tú trajiste velas, cuatro velas? No, y solamente queda una porque... Ahí para... Bueno, mija, acuérdate que soy docente jubilada. Y lo que me pagaron de casualidad alcanzó para lo que te dije, para lo que traje. Bueno, vamos a ver qué hacer. Bueno, de todas maneras, desenchufa el televisor y la nevera, por si acaso. Ah, ¿verdad que sí? Bueno, yo me encargo. Espero que no me haya hecho trampa. Usted me dice que yo hago trampas. Sí. Mire, sí que... Bueno, ya voy, que es que te iba a comentar que cuando fui a pagar la nevera, pensé lo del muchacho que me estaba diciendo que te pidió comida, que la verdad es que es triste no poder ayudar, ¿no? Muy triste. Triste y que te hace sentir mal, pues, de verdad. Me sentí mal y no sé si me puedo felicitar. Me está muy lamentable. Te lo dije. Bueno, mi amor, se veía venir. ¿Qué te puedo decir? Bueno, la costumbre. Bueno, como ya no podemos seguir jugando con la mamita china, déjame ir a buscar la vela. Bueno, ten cuidado con Orión. Hay que tener mucho cuidado de que esa llama no se apague, no se extinga. Bueno. Es la única vela que hay. Bueno, y entonces sin hindú no podemos jugar. Haremos lo que siempre hacemos. Cantar un poquito. Será, mijito. Bueno. Vamos a ver si me acuerdo de esta canción que tengo tiempo que no canto. Paisajes que...
No importa que se te haya olvidado. Total, esa canción refleja lo que es Venezuela. Bueno, eso fue lo que intenté hacer en la canción, pero lamentablemente o afortunadamente, no sé, la canción no refleja lo que estamos viviendo. Bueno, ¿te acuerdas esa aquella canción que hablaba de los muchachitos de la calle? Sí. O sea, eso me hizo recordar. Lo que te pasó. Lo que pasó con los muchachitos. Verdad que sí, vale. Ya, esa canción que yo tengo tiempo que no la he cantado. ¿Tú te acuerdas? Mira, sí, toca ahí en si menor. Buscaremos de recordarla. Se nos olvida esa edad. A lo mejor. Es posible, mijito. Pero los niños de la patria siguen. Pero fíjate, justo lo que pasó, o sea, tienen derecho, pero se los quitaron, definitivamente. Tienen derecho, pero no tienen oportunidad. Sí, pero es que les quitaron el derecho. Nos quitaron a nosotros también el de ser generosos. ¿Llegó la luz? Bueno, llegó, pero vamos a ver cuánto dura, porque sé que hay réplicas. Bueno, esto ya es normal, debemos tener confianza, debemos tener fe, y bueno, de nuestros hijos no deben olvidar lo que nosotros les pudimos dar y que lamentablemente nuestros nietos no han podido tener. Pero sí debemos inculcarles que otra Venezuela es posible. Mira, papá, ya llegaron los músicos, están ahí en la esquina. Ok, hijo. Te espero allá. Ok, ya vamos saliendo. ¿Ustedes dónde van a tocar? Bueno, mija, claro. Esperemos que no se vaya la luz. Después de todo lo acontecido, las experiencias que tenemos, el show debe continuar. Bueno. Cuidado, que te vaya bien. Gracias, amor. Variaron su canto popular.
calabaza.